No comer en absoluto alimentos sólidos durante semanas es fisiológicamente imposible. Sin embargo, sabemos de casos de personas que no solo estuvieron varias semanas sin comer, sino mucho más, incluso años sin comer, a excepción del pan eucarístico consagrado en la Santa Misa. Es decir, seamos claros, personas que únicamente se alimentaban del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, porque el pan eucarístico durante la Santa Misa se convierte en el mismo Cristo. Algunos no creen esto y se llevan las manos a la cabeza, y no me refiero únicamente a ateos o agnósticos, sino a los cristianos evangélicos y cristianos de otras denominaciones que no creen en la presencia real de Jesucristo. Pero yo les preguntaría, si Cristo no está presente en la Eucaristía, ¿por qué tantos milagros eucarísticos por todo el mundo, donde el pan consagrado se percibe como carne y sangre? Y no solo eso, y los hermanos protestantes espero que den una respuesta adecuada. Si Cristo no está presente en la Eucaristía, ¿cómo es posible ver estos milagros de personas que durante años, sin comer nada sólido, a excepción de la Eucaristía, son capaces de sobrevivir? Sin duda tenemos ahí un gran interrogante para todos aquellos que niegan lo sobrenatural, pero también para aquellos que niegan las enseñanzas de la Iglesia Católica. Vamos a detallar esas personas que fueron capaces de vivir sin comer. En primer lugar, tenemos a Catalina de Siena. Catalina Benincasa, que nació en Siena en el año 1347 a la edad de 6 años, tuvo una visión de Cristo en su trono de gloria y a raíz de ellos hizo voto de entregar su vida a Dios. A los 12 años, en respuesta a las insistencias de sus padres, Catalina les hizo saber que nunca contraería matrimonio y para confirmar su decisión cortó su hermosa y larga cabellera. Santa Catalina de Siena fue invitada por el mismo Jesús a beber su preciosísima sangre, la cual manaba de su costado. Tras beber de esa divina fuente, ella no necesitó comer o beber más. Durante los 7 años previos a su fallecimiento, vivió únicamente de la Eucaristía. Ella no tenía hambre, permaneciendo activa y fuerte. A ver cómo pueden explicar este caso tan sorprendente. Estas cosas solo pasan en la Iglesia Católica, porque es la única iglesia verdadera. Pero el de Catalina de Siena no es un caso aislado, ni mucho menos. Apunten, apunten, que viene otro. En segundo lugar tenemos a Marta Robin. Marta Robin nació en 1902 en Francia. En 1903 la familia Robin hubo de pasar por la penosa experiencia de sufrir una epidemia de fiebre tifoidea. Por culpa de esto la salud de Marta se fue debilitando. Desde su infancia consideró a María como su madre, amándola y rezándole como tal. En 1918, Marta sintió los primeros síntomas de la enfermedad que nunca más la abandonaría, una encefalitis. Se intentó todo para curarla. Con la ayuda del padre Faure, Marta Robin fue adentrándose en una vida de silencio, entrega y oración. Su unión con Jesús llegó a ser tan íntima que cada viernes ella participaba de los sufrimientos de la pasión, manifestándose en su cuerpo los estigmas. En 1929, la enfermedad entra en una segunda fase, tetraplejia y parálisis del canal alimentario. Contrariamente a lo que la ciencia afirma, continuó viviendo sin comer ni beber, solo tomando la comunión diaria. Así se mantuvo durante 52 años. 52 años sin comer. A ver cómo se explica esto si no hay una intervención divina. Creo que estos milagros son prueba más que suficiente para probar la existencia de Dios. Así que si alguien les dice alguna vez que Dios no existe, hábleles de Marta Robin. Catalina de Siena, Marta Robin y todavía hay más. En tercer lugar, Alejandrina da Costa. Nació en 1904 en Portugal. Ya antes de su primera comunión, a los 7 años de edad, Alejandrina sentía un profundo amor por la Eucaristía, visitando al Santísimo Sacramento con frecuencia. Al poco tiempo cayó enferma de fiebre tifoidea. En 1918 tuvo lugar un acontecimiento que marcó su vida. El hombre que la acosó años atrás
se presentó en su casa y, entrando por la fuerza, logró acorralarla mientras su hermana y otra joven conseguían escapar. Detrás de ella había una ventana y, siendo esta la única salida posible, prefirió lanzarse por ella y exponerse a la muerte antes de ceder a las pretensiones de aquel desalmado. Alejandrina tan solo tenía 14 años. A consecuencia de la caída, su columna vertebral quedó irreparablemente lastimada, progresando la lesión hasta que en 1924 quedó definitivamente postrada en cama. Un día escuchó la voz del Señor que le decía: «No te alimentarás más con comida en la tierra. Tu comida será mi carne, tu bebida será mi sangre, tu vida será mi vida. Quiero mostrarle al mundo entero el poder de la Eucaristía y el poder de mi vida en las almas». Durante los últimos 13 años de su vida, Alejandrina no comió ni bebió nada, alimentándose únicamente de la Eucaristía. Ya ven que no son casos aislados. Y cuando parece que la fe está más débil en el mundo, el Señor da más testimonios de su poder. Ya ven que, a excepción de Santa Catalina de Siena, las personas que tenían este don son del siglo XIX y XX, cuando la fe era más débil. Vamos a ver un par de casos más. En cuarto lugar, Luisa Lató. Su vida discurrió en Bélgica. Su padre falleció al poco de nacer ella, y a causa del sufrimiento padecido, su madre permaneció en cama durante 18 meses. En estas circunstancias, Luisa, que había contraído la enfermedad de su padre, carecía de los más elementales cuidados y sobrevivió gracias a algunos vecinos caritativos. Ya curada, la madre trabajaba durante el día para alimentar a la familia. En la noche del 3 de enero de 1868, estando en oración, un rayo de luz marcó los estigmas en el corazón, pies y costados. Estas manifestaciones se repitieron durante los siguientes viernes hasta que, a imitación de las heridas de Jesús, la sangre empezó a fluir, primero de su costado y después de sus pies y manos. Pronto aparecerían las heridas causadas por la corona de espinas, y a partir de entonces, Luisa ya no necesitó dormir más. Desde abril de 1871, ella definitivamente dejó de comer, porque vomitaba todo cuanto ingería. Numerosos médicos fueron testigos de sus éxtasis y probaron el hecho de que no tomó comida alguna durante 12 años. Lo único que toleraba era la Eucaristía, y esta hacía brotar en ella una unión con Cristo que, tan pronto como comulgaba, el mundo exterior dejaba de existir para Luisa. Este caso, ya ven que es muy excepcional. Luisa ni dormía ni comía. Científicamente imposible, ¿verdad? Pues esperen a escuchar el siguiente caso. En quinto lugar, Luisa Picarreta. Luisa nació en Italia en 1865 a los 11 años de edad. Se hizo hija de María. Quiso ser monja, pero no la aceptaron. A los 13 años de edad, tuvo la primera visión de Jesús con la cruz a cuestas, a partir de lo cual y para siempre se encendió en Luisa un grandísimo deseo de compartir el padecimiento de Jesús. A los 16 años tuvo una segunda visión de Jesús coronado de espinas, a partir de la cual ella aceptó plenamente la voluntad de Dios. Pocos días después tuvo una tercera visión de Jesús en su pasión, que la llevó a perder el conocimiento. Cuando volvió en sí, no era capaz de abrir la boca ni de tomar alimento, situación que se mantuvo durante unos 2 o 3 días y que poco tiempo después se convertiría en definitiva, viviendo el resto de su vida, 64 años, solo de la voluntad divina, que junto con la Eucaristía era su único alimento. 64 años sin comer, madre mía. Y aún hay ateos en el mundo. ¿Qué explicación le pueden dar a esto? Dirán algunos seguramente que se trata de engaños, que eso es humanamente imposible, y ciertamente es humanamente imposible, pero de engaños cero. Y para que quede claro que esto no tiene nada de mentira, vamos con el último caso, que fue estudiado científicamente. En sexto y último lugar tenemos a Teresa Neumann. Mención aparte merece el caso de Teresa Neumann, que fue estudiado en profundidad por numerosos científicos desde un punto de vista imparcial.
Su biógrafo, testigo privilegiado de los hechos, cuenta que desde las Navidades de 1922 y debido a una parálisis, Teresa solo tomó alimento líquido. Desde agosto de 1926 solo tomaba una o dos cucharadas al día, ya que no solo no experimentaba sensación alguna de hambre, sino que por el contrario sentía repugnancia hacia la comida y la bebida. Finalmente, a partir de las Navidades de 1926, se negó a tomar cualquier alimento. Solo se le daban unas gotas de agua al recibir cada día la Sagrada Comunión. Y desde septiembre de 1927, el párroco Naver ni siquiera le dio ya esas gotas. Desde esa fecha y hasta el final de su vida, es decir, a lo largo de 35 años, Teresa Neumann se mantuvo sin ningún alimento. Su única alimentación fue la Sagrada Comunión. Al mismo tiempo, cesaron por completo las evacuaciones urinarias e intestinales a partir de 1930. La gente tenía dudas acerca de que Teresa pudiera vivir sin comer, de modo que el obispo de Regensburg pidió que se expidiese un certificado médico que acreditara el fenómeno. El resultado fue hecho público y confirmó que en efecto Teresa estaba viviendo sin tomar comida alguna. Después de conocer estos 6 casos, realmente nos damos cuenta que la acción de Dios es continua. Y como os decía antes, me parece interesante observar que estos fenómenos suceden en épocas difíciles para la fe y la Iglesia. Es como si Dios quisiera enviarle un mensaje a este mundo que vive de espaldas a Él, este mundo que va camino de olvidarse de las cosas más esenciales. Estos 6 testimonios nos ponen entre la espada y la pared y nos cuestionan: ¿a pesar de esto, vas a seguir negando la existencia de Dios? Y debe cuestionar también a aquellos que se llaman cristianos, pero no aceptan la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ojalá que esta información llegue no solo a ateos o indiferentes en cuestiones religiosas, sino también a esos cristianos que mencionaba, porque el testimonio de estas 6 mujeres puede hacer replantear sus creencias a todos. En fin, hermanos, muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Nos vemos próximamente. Bendiciones.